Muy buenas noches, bienvenidos a toda la gente que está a través de Anteño TV. Qué gusto, gracias por ser parte de este canal. Un gusto a toda la gente que se empieza a sintonizar. Nos encuentras en Facebook como Anteño TV, en YouTube también nos encuentras como Anteño TV y en Instagram como Anteño TV. Gracias a toda la acogida que hemos tenido, gracias a toda la gente que nos sigue. Ya saben, estamos el día miércoles, viernes 8 de la noche. Y mañana con el especial sábado 20 horas. Yo quiero agradecer también a la empresa privada que hace posible que estemos nosotros aquí. Yo quiero agradecer a esa empresa privada, Almacenes de Jeans, lo mejor en ropa casual que usted lo tiene, lo encuentra aquí en la ciudad de Tunta, aquí en el parque principal. Ahí tiene ropa para todos gustos, para casarse, para el matrimonio, para lo que usted quiere, para visitas, para iglesias, lo que usted quiere, de la mejor calidad, tanto bonito, barato y caro, de todo tiene, de todo. Así que le invito a usted a que venga al Cantón Antoñante. Oiga, y mañana. Mañana, desde las 11 de la mañana, 52 equipos, kickboxing en jaula, aquí en el Coliseo de Deportes de Atuntaqui, campeonato nacional en el Coliseo de Deportes de la ciudad de Atuntaqui. Y también, oiga, este fin de semana arranca la válida de rally, tenemos motocross, automovilismo, espectacular, se viene el deporte aquí en el Cantón Antonio Ante, en la provincia de Imbabura. Un saludo a toda la gente que nos está mirando ya en el norte del país, ya en el Carchi, en Esmeralda, Sucumbíos, y me empezaron a llegar los mensajes. Abrimos cajita de mensajes. Oigan, les quiero presentar el día de hoy, tenemos un invitado de lujo, señores. Nos vamos a trasladar este momento a lo que es una gran parroquia, San Pablo del Lago, y nos está acompañando lo que es Gabriel Raza. Gabriel Raza es un investigador ecuatoriano y mabureño con quien vamos a comenzar un bonito tema que algo ya lo están viendo ahí en las fotografías. Primero, démosle la bienvenida. Gabriel, muy buenas noches, gracias por aceptarnos la entrevista, bienvenido. ¿Qué tal, Alex? Muy contento de formar parte de esta transmisión. La verdad me siento muy feliz de poder dar a conocer a todas las personas la riqueza que tiene el Ecuador. No es la riqueza monetaria, no es la riqueza cultural, sino más bien lo que tenemos más arraigado y lo que la gente no conoce, que es la riqueza natural. En esta transmisión de esta noche les voy a dar a conocer un tema que he venido trabajando ya desde hace 2 años, que son la biodiversidad que existe en la cuenca de la Laguna de San Pablo. Entonces, vamos a tomar algunas pautas acerca de lo que son aves residentes, aves migratorias, registros raros y también invitarles a las personas para que puedan conocer de una manera mucho más interactiva, mucho más amigable el mundo de las aves, ya que muchas veces este mundo suele ser un poco más técnico, un poco más científico, por así decirlo. Y gracias a estos espacios que nosotros tenemos el día de hoy, podemos dar a conocer a muchas personas lo que en realidad es un poco sesgado, ¿no? En nuestra sociedad no le ponemos mucha importancia, pero es parte de nuestro patrimonio y de esta manera nosotros aprendemos a cuidarlo. Así es, un saludo para toda la gente que nos está viendo, un saludo para doña Sandrita Torres, que hace una cocina de lujo en San Pablo del Ajo, cocina espectacular próximamente. Un saludo para Imita Echeverría, que me están viendo, y algunas personas muy amables, gracias a todos. Yo también, este tema nace, les cuento, nace de una inquietud de niños y de jóvenes, les comento así. Te comento, Gabriel, que queríamos a alguien que nos comente de esto, nos comentaron, porque visitamos el Parque Cóndor, que está ubicado obviamente en el Cantón Otavalo, y tuvimos el agrado de visitar, de conocer, y empezó la inquietud de los chicos, pero más era la gente fuera de la provincia de Imbabura. Y a esto llegamos, para ir iniciando y contextualizando el tema. ¿Qué es la biodiversidad, primeramente, para que la gente vaya entendiendo de aves? Bueno, básicamente la biodiversidad es la cantidad de especies vivas que podemos encontrar en un territorio. Nosotros, al estar en la mitad del mundo, en la línea ecuatorial, poseemos una biodiversidad muchísimo más grande que otros países, por ejemplo, Estados Unidos. Nosotros nos imaginamos Estados Unidos un país inmenso, ¿no? Un país que tiene cerca de 10 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, en esos países nosotros podemos darnos cuenta que es el mismo ecosistema, cientos de kilómetros, los mismos tipos de árboles, cientos de kilómetros, las mismas especies, cientos de kilómetros. Pero aquí en el Ecuador nosotros podemos desplazarnos media hora en carro y vamos a ver cosas totalmente diferentes. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos llamarnos así
como lo llamaba Andreas Calle, un fotógrafo que ya falleció, un país mega diverso, porque aquí tenemos de todo, tenemos incluso en el tema humano, ¿no? Tenemos nosotros lo que es el tema cultural, el tema gastronómico, el tema musical, el tema también de la lengua, o sea, los diferentes idiomas que se hablan acá. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que somos un país sumamente rico en todo. La pobreza solo viene ligado a la mentalidad, pero nosotros de lo demás les damos largo a todos. Espectacular. Oiga, mi querido, saluda a la gente. Me están escribiendo ya a la cajita de comentarios. Ya vamos a sacar los comentarios. Escriba nomás. Y sea partícipe del programa, coja ahí el teclado, escriba, con mucho gusto ya les vamos a sacar los mensajes. Gracias a toda la gente que ya está escribiendo. Gabriel, llegamos a esta bella provincia de Imbabura, ya cruzamos Cajas, llegamos a Imbabura, pero nos topamos al lado a la laguna de San Pablo, que todo mundo le vemos con una belleza desde Cajas. Saludos en Cajas a Wilmer Inlago, que dice, saludos, profe Alex, estoy viendo en pantalla grande, gracias Wilmer y a toda la gente que está ya viéndonos. Llegamos a Cajas, llegamos a San Pablo y vemos esta hermosa maravilla que tenemos, la laguna, pero hacia el lado encontramos unas aves. ¿Qué está sucediendo en la actualidad? Bueno, antiguamente nosotros teníamos una mayor biodiversidad de especies en la laguna. Recuerdo que mi padre hablaba que en épocas, bueno, en estas épocas que ya viene a ser la migración, encontrábamos muchísimas, muchísimas aves alrededor de la laguna, ¿verdad? Esto se debe a que antes no había tanta presión humana como es la que existe el día de hoy. Yo me he dado cuenta que cuando era pequeño, al ver a las faldas del Mojanda, yo veía unas dos, tres, cuatro luces en las casas, ¿no? Y ahora lo que se puede ver ya prácticamente es una ciudad. Entonces, todas esas descargas, esos desechos van directamente a la laguna. Se han tratado algunos temas como las plantas de tratamiento de aguas residuales. Hay algunas en la laguna, en sus alrededores, pero no es algo tan técnico, no hay un estudio tan técnico que nos permita limpiar el agua y que salga de una manera casi decirla hasta potable. Lo único que se hace es poner lechuguines en unas piscinas de sedimentación y esos lechuguines hacen que toda esa materia orgánica absorba los metales pesados y luego vaya directo a la laguna. Entonces, es un tema bastante controversial, por así decirlo. Todavía no se toman medidas para mitigar estos impactos medioambientales que se dan a la laguna. Un caso muy triste es la laguna de Yaguarcocha, que ya tiene un proceso de eutrofización, se lo llama así, al exceso de minerales que existe en el agua, y ya es bastante grave. Incluso nosotros podemos ver a lo lejos que esa laguna ya de por sí tiene un verde bastante intenso, y cuando uno se acerca a la orilla, incluso hasta huele mal. Sí, Entonces, exactamente. esperamos que en un futuro, esperemos que en un futuro no le pase lo mismo a la laguna de San Pablo y se tomen medidas para mitigar o para frenar estos procesos de contaminación que está teniendo la laguna. A raíz de esto, a raíz de la laguna, tenemos las aves. ¿Qué está sucediendo con ellas? Básicamente, en los alrededores de la laguna, o sea, también viene el tema del turismo, ¿no? Ahora Claro. mucha gente le quiere apuntar, quiere reactivar la economía, sin embargo lo están haciendo de una manera muy depredadora, donde existían zonas de, por decir, humedales, donde existían zonas de vegetación importantes, ahora ya existen casas, ya existen hosterías que no han tenido un estudio previo sobre el impacto que se puede utilizar. Quiero mostrarles una foto de una ave insignia que nosotros tenemos aquí en la laguna de San Pablo, que vamos a esperar hasta que cambie el ave que les quiero mostrar. Es un ave que lastimosamente aquí en Ecuador ya está en peligro crítico. Esta ave solamente se desarrolla alrededor de los humedales y es básicamente su hábitat, la totora. Sin embargo, a raíz de estos problemas que tienen de la presión humana cerca de la orilla del lago San Pablo, esta ave va a desaparecer en Yaguarcocha y hoy ya no la he podido ver. Así te digo, Alex, es bastante triste, esta ave ya no se la puede observar y esta ave es bastante buscada por los pajareros de todo el Ecuador. Pajareros se les llama a las personas que se dedican a la observación de aves y pagan por Eso. ver una especie en específico.
Entonces, esta ave es una ave joya, es la joya de la corona que tiene la Laguna de San Pablo. Y lastimosamente, yo creo que en unos 20, 30 años esta ave ya va a desaparecer. Vamos a esperar hasta que se pueda mostrar la imagen de esa ave, que quiero que si alguna vez van a San Pablo y la pueden ver, es un regalazo porque lastimosamente ya no se la encuentra muy fácilmente. Incluso esta ave para los pajareros es bastante controversial porque se la suele escuchar bastante, pero nunca sale. Es un ave tímida, es un ave que le gusta estar metida dentro de los matorrales y no le gusta la presencia humana. Es por eso que también no está en peligro de extinción, no se adapta tan fácilmente a la presencia humana. Justamente es el ave que están viendo ahorita en pantalla. Chicos, dejen esa imagen. Sí, sería genial si la pueden congelar, la pueden poner un poquito Congélenle en atrás. la imagen, justo esa que tenemos. A ver, la anterior, por favor, chicos. Ya lo van a hacer muy amables a la gente, a los chicos del canal. Y la anterior a esta, sí, correctamente. Esa, exactamente. Gracias, chicos. Esta ave es la emblemática que tiene lo que es la Laguna de San Pablo. Exacto, es un ave emblemática, es un atrapamoscas, se alimenta principalmente de los insectos que concurren en los alrededores del humedal. Y algo característico de esta especie es que es sumamente pequeña y tiene un llamativo también bastante interesante que se suele camuflar incluso en la totora cuando está un poco seca y hace un sonido bastante extraño, ¿no? Es como un chirrido que se asemeja a un goteo de agua. Y el ave que están viendo es básicamente de las familias más grandes que tenemos en el mundo de las aves, que son la familia de los tiránidos. Estas especies son un poco agresivas ya que se alimentan de insectos y tienen colores bastante llamativos, algunas y otros son bastante opacos. Pero lo genial de esta especie es que básicamente se adaptó a vivir en los humedales, o sea, es la única especie que puede vivir dentro de la totora y puede alimentarse y hacer su nicho ecológico allí. Impresionante, oiga, que esta ave a nivel de lo. Y me dejas hielo, me dejas hasta en diferentes temas que me vienen en este momento. El tema es que ver cómo está la característica del lago y lo que al ecosistema que tiene alrededor está afectando, está llamando mucho la atención. Aparte de esta ave que estamos, ¿hay algunas más que están también en lo que es lo que tú manifiestas en peligro? Básicamente no, esta es la única que ya está en peligro crítico, las demás están en preocupación menor porque su rango de distribución es bastante amplio. Esta sería la que más se estaría en un futuro próximo a poder desaparecer de estos humedales, sí es la única. A nivel de lo que tenemos la Laguna de San Pablo y la cuenca del lago San Pablo, ¿qué nomás podemos encontrar en aves? Básicamente el estudio que yo llevo haciendo, que me ha tardado 2 años, me ha dado un resultado de 139 especies en toda la laguna de San Pablo. En toda la laguna, que más o menos viene a ser el volcán Cusín, el Cerro Araque, el volcán parásito de Cubilche, el volcán parásito de Lomacunga, Guatayaro, que le llaman, el volcán Cusín, un sitio bastante importante, el Mojanda, Pucararrey también y un poco de la laguna de Peguche. Entonces, yo me he dedicado a recorrer toda la cuenca de la laguna de San Pablo en busca de estas aves. Esto ayuda bastante para temas científicos, temas relacionados a la distribución de especies, a la taxonomía, también a la migración de las aves que vienen tanto desde las latitudes del norte como del sur. Y son temas científicos que nos ayudan a entender qué está pasando en el mundo, qué medidas podemos hacer. Entonces, al principio fue como un hobby, pero una vez que te atrapa el mundo de las aves, entonces ya te quieres involucrar más, quieres aprender más, quieres enseñar a las personas y también te ganas la vida de eso. Yo me gano la vida, sí. Oye, me han llegado varias inquietudes. A ver, saludos, Alex, felicitaciones por el programa. Interesante temática. Saludos desde Andrade Marín, Pablo Escobar. Un gusto, gracias por estar con nosotros. Alex, una inquietud a lo que es Gabriel. ¿Cómo nace la pasión por esto de las aves? Pregunta desde Andrade Marín. Ya, básicamente yo estaba en tercer año, bueno, en tercer semestre de la universidad, y una vez llegué a la casa de mi tía y justamente vi en la flor del geranio un colibrí que tenía la cola sumamente larga.
Entonces yo no me lo creía, o sea, pensaba que era algún otro Eran animal o pequeñitos. que se me escapó alguna especie, se escapó alguna especie de algún zoológico, de algún centro de rescate. Y desde allí empecé a investigar y me di cuenta que somos un país que prácticamente lo tiene todo y que el 17% de las aves que existen en el mundo las hay en el Ecuador. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que si Estados Unidos tiene alrededor de, bueno, no llega ni a las 1.000 especies, Ecuador tiene 1.700 especies registradas en un pedacito así de terreno. Entonces, es una manera de nosotros aprovechar este tipo de recursos, es una manera amigable, ya que se conserva tanto el medio natural como el medio cultural incluso. Se da trabajo a las personas, se revaloriza el ámbito en donde trabajan estas personas. Y quise ser parte de eso, Alex. Entonces, es un tema bastante, bastante interesante, ¿no? Me siguen haciendo preguntas. Gracias a la, está escribiendo la gente. Escríbanle también ahí, ya saco las preguntas con mucho gusto. Me están escribiendo desde la ciudad de Ibarra. Saludos, Alex. Felicitaciones por el tema. Carlos Góngora nos dice: Alex, un gusto, una inquietud. El tema de las aves es un tema que me apasiona. A nivel de lo que es de la provincia de Imbabura, ¿han sido ya descritas qué tipos de aves nomás tenemos? Bueno, en Imbabura, según la plataforma EIBIR, tenemos registradas en toda la provincia 706 especies de aves observadas. Dentro de estas especies nosotros podemos ver tucanes, podemos ver pájaros carpinteros, podemos ver tiránidos, podemos ver semilleros, podemos ver pericos, podemos ver rapaces, sí, rapaces grandes como el cóndor andino, rapaces pequeñas como halcones. Entonces tenemos variedad de aves acuáticas, tenemos variedad de aves que tienen un comportamiento terrestre, ¿no? Así como una gallina, como en este caso pueden ser las perdices, pueden ser las gralarias. Tenemos una riqueza inconmensurable en Imbabura y tenemos que aprovecharla, tenemos que conservarla y tenemos que darla a conocer. Oiga, saludos a toda la gente que nos está escribiendo, gracias a la gente que está con nosotros. Mándeme mensajes a pantalla, a ver, saquemos un paquete de mensajes ahorita, a ver a los chicos, a toda la gente que está acá, gracias del canal, a toda la gente que hace parte de Anteño TV, mi agradecimiento porque siempre son. Me dice José Antonio Lescano, un saludo desde Quito, gracias por tu conocimiento, Gabo, gracias, muy amable. Póngamelo en pantalla, póngale, siga poniendo en pantalla, dele, no hay ningún problema. A ver a los chicos, Rolando Largo Ayala, hola, saludos Gabriel, gracias, muy amable, gracias a toda la gente que está escribiendo para nosotros. Jonathan Oya Rodríguez, saludos a Gabriel, el mejor guía de San Pablo, muy amable, gracias, gracias Genial, Jonathan. gracias a toda la gente. Ibelia Guzmán, felicitaciones Gabriel, muchos éxitos, muy amable, gracias a toda la gente que está escribiendo y que siga siendo parte del canal, para mí un agradecimiento. Gabriel, hay una pregunta que me llega desde Ibarra, me dicen, saludos Alex, una inquietud, ¿qué podemos hacer con a veces con esta ave que puede desaparecer del lago San Pablo? Nosotros como ciudadanía, Inesita Rivera. Bueno, como ciudadanía, lo que podemos hacer es respetar a toda la fauna y a las personas que viven en ese lugar, ¿no? Algo que he visto bastante en la Laguna de San Pablo es que muchas personas van y dejan la basura por donde sea, no se llevan la basura, ¿no? La tiran. Otra cosa es también que muchas personas llevan sus parlantes, llevan sus autos, hacen la compuerta y ponen la música a todo volumen. Se dedican a libar, ¿no? Se dedican a echar fiesta en un medio natural y prácticamente es eso lo que está afectando bastante. También me he dado cuenta que muchas personas van a la laguna a lavar su auto. Eso también es gravísimo porque todos esos aceites, todos esos restos de pintura, los restos de incluso de las zapatillas del freno, a la final es contaminación y muchas de esas especies se ven muy afectadas. Otra cosa es si tienen conocimiento de aves y ven a unos niños que están echándoles cata, están molestándolas, es De darles sortera. la atención pero de una manera amable, ¿no? Haciéndoles entender que eso está mal. Eso sería de forma general, ¿no? A la ciudadanía algo muy básico para que podamos, en ese sentido, conservar a esta especie desde cada uno. Gabriel, desde el punto de vista de investigación, una pregunta compleja en este conversatorio. Hace Claro. pocos días circuló una imagen
en la que un distinguido ciudadano ecuatoriano había bajado un ave, otro cóndor, señores. Y lamentablemente falta conciencia en el ecuatoriano, sabiendo que está en nuestro escudo, o sea, que es nuestra ave símbolo, o sea, sabiendo que nos falta reflexionar de cuidar nuestras aves, de cuidar la biodiversidad de lo que es acá del Ecuador. Sí, justamente Alex, te comento que lo mismo pasó aquí en la parroquia de San Pablo del Agua hace unos 4 meses atrás. En la comunidad de Gualabí encontraron un cóndor adulto, un cóndor macho, que estaba perchado en una roca y no podía volar. Cuando un comunero de ese lugar se acerca al cóndor, se da cuenta que este no se encontraba muy débil y no podía volar, y los perros que le acompañaban a él le querían atacar. Entonces este cóndor es trasladado a su hogar y empiezan a llamar a la Fundación Cóndor Andino, al Parque Cóndor, y al llegar los especialistas se dan cuenta que ese cóndor tiene en su cuerpo 6 perdigones. Imagínate, Alex. Entonces estaba leyendo yo del problema que existe en Argentina, ¿no? Y estaba tratando de asimilarlo en el Ecuador por el tema campesino, porque muchas personas piensan que el cóndor empieza a atacar el ganado, se empieza a llevar a sus pollitos, se empieza a llevar a sus animales domésticos, pero todavía no existe un artículo que nos muestre que el cóndor pueda cazar. Recordemos que el cóndor es un ave carroñera, sí, es un ave limpiadora, por así decirlo, se alimenta solamente de carroña, pero muchas de las veces, me imagino yo, pienso yo que a veces hostiga al ganado, a veces hostiga a los terneritos pequeños porque prácticamente no tiene qué comer. O sea, básicamente nosotros hemos roto esa cadena trófica que hace que el cóndor se alimente, por ejemplo, de un venado de cola blanca que vive en los páramos, que se alimente de un zorro andino que se haya muerto por A o B razones. Entonces, el cóndor no tiene más remedio que intentar hostigar a un animal que lo ve débil para poder así alimentarse. Es lo que haríamos cualquiera. Recordemos que cuando recién empezó la pandemia, muchas personas en la costa no tenían qué comer y se metían a los supermercados para poder así robar y poder comer algo. Es que básicamente es eso, es una necesidad biológica, y cuando uno tiene una necesidad biológica, las personas tienen necesidad biológica, no hay ejército, no hay policía que les pare. Entonces, pienso yo que en la naturaleza también es así. Pero hago un llamado a la ciudadanía en que aprendamos un poquito más, ¿no? O sea, veamos un poco más allá. Por ejemplo, si una persona tiene sus gallinitas y se le empieza a comer un gavilán variable, un águila pechinegra, lo más razonable que puedo hacer es hacer un gallinero, es vigilar un poco a los pollitos para que no salgan, y de este modo no pueda odiar a esa águila, a ese gavilán variable, porque si no, vamos a ver lo que tú me comentas, Alex, que hace pocos días le han disparado un cóndor, también puede ser otro tipo de especie. Entonces es eso, es cambiarnos del chip, es ver más, un poquito más allá. Oiga, Gabriel, un tema candente. Hace pocos días que te comento que estaba, que nació este tema de esta entrevista. Yo agradecer a mucha gente que hace posible para que Gabriel esté con nosotros aquí. Salió un tema y un dato que me llamó mucho la atención. En la exposición que estuvimos en el Parque Cóndor, el distinguido caballero que nos hacía, nos daba un dato y nos decía de que la mayoría de personas que asisten al Parque Cóndor son fuera de la provincia de Imbabura e imbabureños no son. Nos falta una cultura, nos falta un tema educativo a la gente que somos de aquí para entender la valía que tenemos en este momento con estos hermosos lagos. Yo pienso que sí, Alex, pero no es solamente aquí en la provincia de Imbabura, sino prácticamente es en todo el territorio ecuatoriano, y sí, chuta, sería más, viendo un poquito más allá, en toda Latinoamérica, ¿no? Nosotros tenemos bastantes sesgos, bastante, ignoramos muchas cosas, pero ahora estamos en la época de la información, sí, en la era de la información. Ahora podemos llegar a muchas más personas a través de el internet, a través de las redes sociales, y la idea de esa, ¿no? O sea, que la gente pueda conocer un poco más de nuestro patrimonio, pueda enamorarse un poco más. Incluso el tema del aviturismo hace que muchas personas que sufren depresión puedan superarlo a través de la observación de aves. Eso ya está. Aguántame, aguántame.
Aguanta, hablé despacio, etcétera. ¿Qué es el aviturismo? Yo también estoy aprendiendo, así que usted que está en casa también está aprendiendo. A ver, ¿qué es el aviturismo? Bueno, el aviturismo básicamente es una rama del turismo de ¿Ya? naturaleza que se dedica principalmente a la observación de aves. Entonces, Ah. hay muchas personas en el mundo que, por ejemplo, ya se vieron todas las aves de su cantón, de su territorio, y les llama mucho la atención un ave en particular, y se van a ver aves en el África, se van a ver aves en España, se van a ver aves en el Ecuador, que es un sitio buenísimo para la observación de aves. Y de esta manera ellos tienen un checklist. Esto quiere decir una libreta de campo en donde anotan todas las aves que han visto en ese lugar. Entonces, el aviturismo es dinámico, puede ayudar a dar trabajo a las personas, puede ayudar a mejorar la calidad de vida de esas personas y es bien pagado, la verdad. Lastimosamente aquí en el Ecuador todavía está creciendo, cada Hasta la vez hay, cultura. exacto, pero cada vez están apareciendo muchas más. Hay un mayor número de personas que le está interesando mucho este tema y espero que yo siga así, que siga así. Y te quiero comentar, Alex, que hay el famoso Global Big Day, que es un día en que todas las personas de todo el mundo empiezan a observar aves. Entonces, esto se dio, si no me equivoco, es del 8 de mayo y nosotros a nivel mundial. Adivina en qué lugar quedamos, Alex. Te hago la pregunta a ti. A nivel mundial, A nivel oye, mundial. ¿más de 100 o qué? Participaron 253 países y nosotros, ¿en qué puesto crees que estamos? 253 países y participó Ecuador. ¿Como en las eliminatorias, terceros o estamos como en la Copa América novenos? ¿En qué quedamos? Estamos terceros, Alex, latinaste, pero Oiga. mira, mira lo curioso, Alex. Adivina cuántas personas, cuántas listas se hicieron en ese día solamente de Ecuador. Un número. Solo de Ecuador. Será unas, no sé, un número, a ver, chicos, acá al canal. 15 me dicen acá los chicos. Hicieron 683 listas, pero adivina cuántos hicieron los gringos, los estadounidenses. Uy, sí, no, 683. Ellos deben hacer más de 1000, ¿o qué? Hicieron 78.828 listas y Oiga, ¿qué quedaron tema en es ese? décimo lugar con 727 especies. Entonces nosotros podemos darles de largo. Entonces es eso, Alex, es hacer un llamado a la ciudadanía para que se interese más en estos temas y podamos ganarles. O sea, no es un tema de carrera y todo, ¿no? Pero Claro, no es deportivo. competencia, sí, literal, pero es un tema de revalorizarnos como ecuatorianos que somos. Oye, Los que siempre Gabriel. hemos ganado. Dime, dime, Oye, Alex. Gabriel. Es esta ave que tú me estás diciendo que estamos terceros a nivel del mundo, que me moviste ahorita con los datos que me estás dando. Esta ave que está perdiéndose en San Pablo, que me estás diciendo en 10 años va a desaparecer. Esta debe transformarse como el icono de la parroquia, de todo el sector, del cantón San Pablo del Lago. ¿Cómo está? ¿Qué es lo que se debería hacer por rescatar esta ave? Básicamente ya vendría a ser ligado al tema de las autoridades, ¿no? Pero yo no dudo mucho que alguien le ponga tanto interés a una especie para que pueda revalorizar así el cantón, la parroquia, porque muchas de las veces son temas políticos que no son muy cortoplacistas, ¿no? O sea, solo es el momento y ya. Entonces el llamado es más a las personas, ¿no? O sea, es una manera más general. Nosotros, bueno, Jonathan, el que me escribió, él es mi maestro, él me enseñó el mundo de las aves, él es propietario de Turismo Ecuador, Viajes y Aventura. Y allí nosotros hacemos este tipo de charlas para que las personas puedan aprender sobre la biodiversidad que tiene el Ecuador. También hacemos temas culturales, también hacemos temas Oiga, arqueológicos, yo ya lo también. vamos a tener a Jonathan y a Gabriel acá al canal. Pónganle en agenda, chicos. Mano a mano acá les vamos a tener porque eso va a estar, nos va a picar. Nos vas a picar porque con el turismo. Espérate, porque contigo seguimos conversando. Tengo una cantidad de mensajes ahí. Mándenme a pantalla, chicos, los mensajes. A ver, vamos con mensajes. También inquietudes que tiene el público. Mándenme con mensajes. Dele, a ver, los chicos. Gracias a la gente que está con nosotros acá en el canal. Gracias a toda la gente. Lidia, tú aquí, habitaciones, Gabriel, éxito. Siga adelante. Muy amable. Gracias, Lidiecita. Irmita Echeverría, felicitaciones, Gabrielito. Muy amable. Gracias.
¿Quién más tenemos? Marquiños Arabia. Felicitaciones, Gabriel. Usted es un crack. Un fuerte abrazo. Gracias. Darío Villamarín. Felicitaciones, profe. Gracias. Giovanna Aguirre. Gabriel, gracias por compartir tus conocimientos. Muy amable. Gracias. Rodrigo Cadena. Buena, Gabo. Felicidades. Gracias. Muy amables. Gracias. Brian Llerena. Saludos, mi pana Gabo. Gracias. Muy amable. Alexito, gracias por lindo tema del programa, gracias. Oigan, mañana, hablando de temas de programa, mañana vamos a tocar el tema de fútbol, que estamos futbolizados. Mañana traemos dos expertos en fútbol, así con pizarra, para que se venga el debate que está armando en el país, que Alfaro línea de tres, que línea de cuatro, que ni sé qué el fútbol. Mañana, si usted quiere hablar de fútbol, 8 de la noche, aquí en el bonito canal. Y si usted quiere mañana ir y quiere disfrutar, a partir de las 11 de la mañana en el Coliseo Cerrado de la ciudad de Tuntaqui, kickboxing en jaula, con todas las medidas de bioseguridad, pero aforo limitado al Coliseo, aforo limitado al Coliseo. También se viene el rally por los caminos de Imbabura. La gente que salga por los caminos de tercera, cuidado, se va a topar con los autos, así que ahí el rally por los caminos de Imbabura se viene espectacular. Un saludo a toda la gente que está con nosotros. Y la próxima semana, oiga, le invito, Gabriel, para que le lleven, ahora le invito a la Sandrita para que le lleve el querido esposo al columpio más grande que tiene Imbabura. Lo están haciendo en el parque temático de San Roque, se viene la inauguración, un columpio con unas imágenes que tengo, impresionante, lo están instalando este mundo, el columpio más gigante de la provincia de Imbabura, yo digo del norte del país, va a ser instalado en lo que es el Cantón Antonio Ante, en la parroquia de San Roque, y hay un parque temático, así que les invito. Oiga, Gabriel, continuando con nuestra interesante charla, porque estoy aprendiendo mucho de este tema, oiga, se viene, debe establecerse, no sé, si estoy mal me corrige, y no hay ningún problema, debe establecerse un centro especializado como el Parque Cóndor, no sé si es aviario, debe tenerse también en San Pablo para rescatar todas estas cantidades de aves que nos estás comentando. Yo creo, Alex, que más que eso se debe integrar tanto a la comunidad como a las empresas privadas que quieren hacer turismo en la Laguna de San Pablo, para que de esta manera se puedan generar muchos temas de educación ambiental. Si nosotros creamos solamente un centro en la Laguna de San Pablo, no vamos a poder abarcar otros temas, ¿no?, que tienen que estar relacionados netamente con la comunidad en sí, porque es la comunidad la que en realidad debe surgir. O sea, no, yo no puedo surgir solamente de una manera mezquina, ¿no es cierto? Yo siempre debo intentar integrar a las personas, debo intentar que todos seamos una mano estrechada y fuerte para de esta manera hacer que todos los proyectos, todas las cosas que se quiera hacer, se puedan mantener a largo plazo, o sea, que no sean cortoplacistas, que no sea algo efímero, sino más bien que algo duradero, algo que sea justo, algo que tenga equidad y algo que sea también bien pagado, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros tenemos una visión mucho más centrada, una visión mucho más grande de integrar a las personas, de conservar el medio ambiente y de tener un bienestar en general. Entonces es eso, Alex, y yo creo que siempre se debe integrar a todos. Tocayo Aragón nos hace una pregunta muy interesante desde Peguche. Saludos, Alex, qué gusto volverte a ver. Una consulta para Gabriel. ¿Cómo se puede generar economía a través de las aves y a través de lo que es la observación de las aves? Bueno, principalmente creo yo que se debe primero capacitar a las personas, ¿no? Se debe enseñar la biodiversidad que tiene, se debe hacer talleres de identificación de aves, se debe también hacer talleres incluso de atención al cliente en la observación de aves, ¿no? Porque muchas de las veces hay guías que prometen una especie y no la cumplen. Entonces, en ese sentido es como que muchas de las personas se van decepcionadas, ¿no? Y siempre digo yo, el interés empieza desde cada uno también, ¿no? O sea, no esperemos que alguien venga y nos venga a dar todo regalado, sino más bien uno también tiene que esforzarse. Te cuento, Alex, que yo en esto de la observación de aves inicié sin binoculares, inicié sin guía de campo, inicié sin saber nada. Así te digo, yo como aprendí fue, veía un pájaro
y lo memorizaba, ¿no? Veía los colores, veía cómo tenía sus características, iba corriendo Fotografía. a internet y decía, buscaba en el Google pájaro amarillo que tiene la frente negra y se me aparecían un montón de especies y entonces yo lo que hacía era buscar esa especie y así aprendí. Luego tuve mi maestro Jonathan que está aquí presente, él me enseñó bastante. Me ayudó a conseguir también la cámara, ¿no? Yo empecé con cámara, entonces de esta manera yo empecé a aprender de una manera mucho más fácil porque ya tenía los registros. Y poco a poco me fui comprando mi guía de aves. A los 2 años me compré los binoculares. Mi enamorada me ayudó con eso porque aquí es caro, tocó traerlos de Claro. Estados Unidos. Sí. Y ya empezamos a salir a los festivales de aves que se daban en El Carchi, que se daban en Salinas, que se daban Ay, en Iquique. tócale ese tema. ¿Cómo es que hay festivales de aves y de qué se trata? Tocas unos temas muy interesantes. ¿Cómo es este? Bueno, estos festivales se dan de manera que las personas se interesen en observación de aves y se lo hacen en áreas naturales de importancia. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el último que fui, que fue en El Carchi. El conteo binacional, este es binacional porque Colombia también cuenta aves. Y allí yo quería ver una especie en específico, que es del águila andina, un águila bastante grande que también está en peligro de extinción. Y básicamente los festivales de aves es eso, o sea, es compartir, es querer ver las aves que tú deseas verlas, es también conocer la gente que vive en el lugar y te topas con gente bastante linda de corazón, Alex, bastante amable, que prácticamente quieren surgir de una manera honesta, de una manera justa y respetando el medio que los rodea. Ahí me encontré con don Gennari Figueroa, si me está viendo, un saludo inmenso, me acogió en su casa y me enseñó el valor también que tiene el campo, ¿no? O sea, las personas que viven en el campo son Sí. personas que en verdad saben lo que es trabajar y Sí. te llevas eso, Alex. O sea, no solamente son las aves, ¿no? Sino es todo en sí. Oiga, yo también quiero saludar, y no sé si me equivoco, hay una reserva en el Carchi, donde están los frailejones, no sé el nombre, no me acuerdo el nombre ahorita, que hay en el Carchi. Y es espectacular, les recomiendo para que se vaya un fin de semana. A mí me saben llevar, aquí me cargan con todas las cámaras y el equipo y nos fuimos a hacer unas tomas espectaculares. Y como dices tú, es caro traer equipos para hacer una serie de tomas, que les vamos a traer una toma con un dron del columpio más grande de la ciudad de Atunta, de la ciudad de Atunta, de la provincia de Imbabura. De la provincia de Imbabura, el columpio más grande. Aquí están, que cuando llegaron las tomas del dron se quedaron. ¿Y dónde es eso? Ya quieres saberlo. Ya lo están alistando. Si tú quieres subirte y en un tema de cuidar el medio ambiente, de hacer un trabajo, pero ya te lo adelanto, es en la parroquia de San Roque. Aquí lo voy a traer al ingeniero que instaló, al arquitecto que lo puso, al político que ayudó a conseguir el financiamiento, a todos, porque todos ayudaron para esto, que es un tema que se viene de un parque temático en la parroquia de San Roque. No te lo pierdas aquí en el bonito canal que se van a venir. Oiga, Gabriel, estas actividades que se realizan, ¿ha crecido a nivel de lo que es el conocimiento de la población con los festivales de aves, con estos temas a veces documentales, con hoy las redes sociales que se difunde al instante, pasa con algo que llame la atención y créase que es la noticia a nivel del país? ¿Ha mejorado un poco la educación? La verdad es que sí, Alex. Básicamente ha mejorado para las personas que tienen las posibilidades de tener internet en su casa, de tener Buen una punto. computadora, un celular, pero muchas veces no nos damos cuenta de la gente que en realidad vive en condiciones que no les permiten tener este tipo de dispositivos para poder aprender un poco más. También viene lo que es el tema de pandemia, ¿no? Entonces, que sí afectó bastante a las personas, pero pienso yo que todas las personas que hemos tenido la dicha y el regalo de tener una casa con internet, una computadora, un celular, hemos tenido la posibilidad de poder conocer un poco más de todo. Es eso, Alex, o sea, chuta, yo en la pandemia, mucha gente decía, yo me aburro en la casa, ya no sé qué hacer. Yo también me aburría, pero cogía un libro. Entonces, en ese sentido es como que sí ayuda bastante, pero
las personas que no tienen los medios, ellas sí hay que ayudarles un poco más en el trabajo del campo, o sea, netamente en campo. Sácame una duda y me están haciendo la pregunta aquí. Aquí tengo una chiquita aquí en el canal que están haciendo una duda aquí interna. No sé si hay un tema muy interesante. Cuando una persona captura una ave, la tiene la ave, la domestica, podríamos decir entre comillas, ¿no? Volverle a su hábitat ya no podemos. ¿Qué es lo que sucede? Depende el tiempo que se le tenga al ave y depende el ave. Si nosotros compramos un periquito que toda la vida nació, creció y se desarrolló en una jaula, ese periquito, si tú lo botas a la naturaleza, no va a saber lo que es la vida, así, literal. Pero si nosotros encontramos una ave herida, puede ser un pico roto, puede ser una patita rota, y lo llevamos a un centro especializado en donde puedan curar a esta ave, sí se la puede liberar tranquilamente. Pero si nosotros, o sea, de buen corazón, vamos y compramos en la tienda de mascotas todos los periquitos que vivieron enjaulados y los vamos a liberar, no es una buena idea, la verdad, porque primero no van a sobrevivir, segundo pueden ser vectores de enfermedades, de parásitos que pueden transmitirles a las aves que viven en estado silvestre. Y tercero, no es algo muy ético que digamos. Oiga, me llega otra pregunta desde lo que es la ciudad de Cayambe. Un saludo, profe Alex, qué gusto, le saluda Julio Yepes, qué gusto, un gran abrazo, profe Alex. Una consulta para Gabriela. A veces vamos a comprar, no me lo muevas la pantalla, ve Pancho acá, a veces vamos a comprar lo que es aves en lo que es donde venden animalitos y a veces se nos muere. ¿Qué estamos haciendo mal? Pregunta que me están haciendo desde Cayambe. Saludos a la gente de Cayambe. Saludos a la gente de Cayambe y quiero comentarles que es por varios factores. Uno de ellos puede ser que el ave ya vino enferma a la casita. Otro factor fue que el ave ya estaba viejita y era un ave muy adulta. Y otro factor también es el estrés. Muchas aves al tener jaulas muy pequeñas se estresan y ese estrés les lleva a la depresión y básicamente se mueren. Entonces, yo no les recomiendo, la verdad, tener animales exóticos en casa. Está bien un perrito, un gatito, un conejito. Si quieren, si viven en el campo, Ellos les son pueden poner domésticos, ¿no es perritos. cierto? Y los Ajá. exóticos, ¿cómo los calificas? Los exóticos vendrían a ser los pericos, las cacatúas, los monos. Hay gente que también ha tenido tigrillos aquí en la sierra. Y esas especies no, básicamente no, su naturaleza mismo no les permite convivir en este medio de humanos, ¿no? Y no, no es algo ético, la verdad. Si alguien ve que en la calle están vendiendo un periquito, están vendiendo un monito, lo mejor es denunciar. Oiga, vea lo que estamos aprendiendo el día de hoy, usted y yo en la casa. Póngame más imágenes, chicos, acá. Póngame, esto es en vivo y en directo, que estamos a la gente que nos está preguntando. Estamos en vivo y en directo, esto nos hemos grabado en vivo y en directo. Póngamelo en pantalla más las imágenes. Me dicen, Berito Alvear, debería hacerse caminatas comunitarias para poner en valor el ave emblema de San Pablo. Oiga, muy buena inquietud, muy buena sugerencia. Gracias, Lizeth Borja. Saludos, Gabo, tu conocimiento es grande. Gracias, Lisbeth. Gaby Benalcázar, muchas felicidades, Gabriel, y éxitos, gracias. Rolando Largo Ayala, montañismo y aviturismo es una buena opción para generar una conciencia ambiental. Tocó un tema de montañismo y me he quedado picado. Hace pocos días, un escalador subiendo a la Imbabura se fue. Vamos a traer a uno de los mejores escaladores, al técnico de escalada de Imbabura, lo vamos a tener por acá. Ya lo van a conocer quién es, a un señor espectacular. Vamos a tomar el tema del montañismo y la escalada. ¿Qué es lo que está pasando? Me ha llamado muy mucho este tema que sucedió. Ya les voy a traer con un experto. Póngale, sigan. Seguimos ahí, gracias a la gente que me está enviando mensajes. Gracias a la TN. Johnny Collago. Saludos, don Gabriel. Usted es el duro en las pajareadas. ¿Cuándo me invita a una salida? Póngale fecha a este joven. Pero que ponga algo, siquiera, ¿no? Cuando quiera, Johnny, y desearle un feliz cumpleaños también, porque hoy es cumpleaños de mi buen amigo Johnny Collago. Ya sabe, Johnny, que aquí las puertas de San Pablo están abiertas, ya sea para hacer montaña, para ver aves, para hacer bicicleta, para lo que usted quiera, Johnny. Le mando un saludo inmenso y un abrazo. Oiga, pero Johnny me hace aparecer con algo. Algo en la casa de Gabriel, no será así. Luis Miguel Aguirre, Gabriel, vamos mañana a los búhos. Oiga, tocó un tema de los búhos. Este tema de los búhos me llamó mucho la atención también que estaba acá. ¿Cómo es que los búhos, y explíqueme, los búhos ven en la noche o no ven que es el desconocimiento que tenemos las personas?
Claro, los búhos son rapaces que básicamente se adaptaron para ver perfectamente en la noche. Son los amos de la noche, Alex, no tienen un depredador en sí y prácticamente la función que tienen ellos son el control de plagas. Entonces, ellos se comen los mamíferos pequeños que a nosotros no nos gusta, que son las ratas, ¿no? Y básicamente fueron diseñados para eso, para cazar. Pero te cuento, Alex, que puedes ver algunos búhos en el día. Justamente Luis Miguel Aguirre, que es mi primo, les sé llevar al bosque que tenemos por el Imbabura y ahí suele estar una parejita de búho terrestre. Entonces es posible verlos también en la tarde. Muy interesante. Mándenle un mensaje, chicos. Sigan con los mensajes. Gracias a toda la gente que estamos en vivo y en directo. Mañana estamos 8 de la noche. Tema del fútbol. Tema del fútbol. Cuando me decían algo los chicos por acá. Bueno, gracias a toda la gente que está con nosotros. Espectacular. A la gente que ha estado acompañándonos esta noche. Gabriel, ¿qué mensaje le damos? Ahora vamos con el mensaje. ¿Qué mensaje le damos a toda la gente? ¿Qué podemos hacer como ciudadanía para cuidar? Primero, cuidar esta bonita cuenca del lago San Pablo que nos has descrito, que hay una cantidad de aves que tenemos ahí, que hemos hablado de pocas y hoy nos quedamos con esta imagen espectacular que en pocos años nos preocupa que desaparezca, que debe ser el emblema de San Pablo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, principalmente es ver un poco más allá, ¿no? O sea, siempre dejar de ignorar algunas cosas si nosotros estamos pasando por cualquier lado. Echarle un poco más de atención, tener esa hambre de conocimiento, tener esa hambre de poder conocer algo que es nuestro. Y siempre tener respeto, no solo hacia la naturaleza, sino tener un respeto general hacia todo, hacia la vida. Porque básicamente en este mundo nosotros solo estamos de paso, nomás nosotros no somos dueños de nada, literal. Y creo yo que cualquier persona que quiera hacer algo bueno en este mundo debe compartirlo, ¿no? Debe siempre llamar a más gente a que sea parte de eso, mostrarles un pedacito de nuestra persona, ¿no? Y básicamente es de eso, siempre el respeto hacia todos, el hambre de conocimiento. Y chicos, dense en cuenta que viven en el país más megadiverso por kilómetro cuadrado, que a pesar de ser un pedacito de tierra así, tenemos un amplio espectro de muchas cosas que nosotros tenemos que conocer, tenemos que investigar y también tenemos que estudiarlas. Eso Oiga, te quería. hay una persona que San Pablo, cuando llegué hace ya 6 años de San Pablo, por ahí andaba, me dijo: mire, Alex, las cascadas de San, las siete cascadas, creo que eran siete cascadas, me decía. Yo pobre quedaba viendo al ser, no, no le veía, ¿no? Después cuando me puse estas honorables, ya lo veía, decía, pero nunca aprendí, siendo imbabureño, desconocemos dónde vivimos y San Pablo es una belleza, San Pablo es una belleza. Donde vive la gente, San Pablo no se entera lo de la ciudad, pero allá es una belleza, la gente tiene donde, tiene material para explotar, y yo creo que están sentados, como se dice en la gallina de los huevos de oro, pero también hay que saber cuidar eso, y eso es lo que nos prende. Gabriel, queda pendiente, vamos a traerle para acá, le vamos a traerle también al profe para comenzar cualquier tema, porque estos temas ayudan mucho, ayudan para que mucha gente aprendamos. Gracias por darnos esta muy bonita entrevista. Genial, Alex. Y también les hago una invitación a todas las personas que nos estuvieron viendo a que sigan mi página de Instagram que se llama Gabriel Raza, en donde podrán ver toda la biodiversidad en fotografías que son de mi autoría para que de esta manera se puedan enamorar un poco más del tema, ¿ok? Eso, mi querido. Gabriel Raza en Instagram. A ver, a la gente que está allá en casa, a ver, ¿va a hacerse seguidor? Hoy no checar, los chicos del canal van a darle un clic porque eso hay que apoyar. Gabriel Raza en Instagram, denle un clic, colabora ahí, póngale un clic, no te cuesta nada. Ahí, denle un clic, Irmita, póngale un clic ahí, no cuesta nada, para algo positivo ahí, póngale un clic. Entonces, a toda la gente que está con nosotros, denle un clic porque esto va a ser. Gabriel, espectacular entrevista, nos ha dado mucho y qué gusto que nos des a conocer. Las puertas del canal siempre abiertas en lo que te podamos ayudar, con mucho gusto a las órdenes. Genial, Alex. Muchísimas gracias a ustedes, a todas las personas que forman parte de este lindo canal. Y les mando un abrazo inmenso, ¿no? Muchas gracias por tener estos espacios en donde la gente puede conocer un poco más de su tierrita. Gracias a todos. Oiga, lo vamos a traer, lo vamos a traer para acá. Nos quedamos picados varios temas. Gracias a todos los chicos del canal. Mañana tenemos 11 de la mañana en el Coliseo de Atuntaqui, tema de kickboxing. En la noche estamos aquí 20 horas. Traigo un trío fenomenal. Traigo al rey de los ascensos de Imbabura. Mañana en la noche lo va a ver.
y mañana tenemos todo el tema este del fútbol, que la línea de tres, que la línea de cuatro, que Ecuador presenta bien contra Chile, pero también cuidemos al planeta, también hagamos ese favor, no, si no, pierde el domingo y ya estamos con cara de acabados, gana, y todo hay que ponerle buena vida. Me despido de todos, oiga, como me dicen, no se pierdan, se viene el columpio más grande de Imbabura, me están diciendo cuando lo inauguran, ya lo vas a ver, una estructura metálica impresionante, pero también que va a generar trabajo, con un parque temático y todo con cuidado del medio ambiente. Voy a traer al ingeniero, al arquitecto, al político, a todos los que hicieron, ya están comprometidos para acá, para que den a conocer y para que usted asista a ver el columpio más grande que tiene la ciudad, la provincia de Imbabura. Me despido, Antonio TV de Corazón Imbabura. Buenas noches, Gabriela. Buenas noches con todos, muchas gracias. Buenas noches, gracias.